Vamos a ver, yo voy a evaluar un poquito su nombre. Cristina Ortega Zambrano. Cuéntenos, ¿qué es lo que ha pasado? Me han estafado. En mi celular había salido un mensaje. Cuando he mirado, no he dicho, no será verdad, cómo será. Disculpe, tengo 6 meses, no me atreví a comprar ese celular de segunda, no me atreví. De ahí, cuando mira el mensaje, no he creído todavía. Después, cuando me ha llamado, me dijo, buenos días, señora, me dijo, sí, le dije, yo soy Miguel Díaz, de Telepromociones, me dijo, te ha ganado, son 5.000 soles, felicitaciones, de un moto RL, me dijo. Después me dijo, sí, ¿qué puedo hacer? ¿En dónde te encuentras? Me dijo, en acá, le daba dirección Pedregal, no sé, de Cusco. Le dije, ¿en Cusco? Me dijo, no, en Cusco. Te vamos a mandar por el banco y para eso tienes que comprar tarjetas, me dijo, de 230 soles, me dijo. Y compró tarjetas de vuelta, me dijo, para el moto también igualito tienes que hacer 250, me dijo. De vuelta y compró, manda, díctame los códigos, me he dictado, no sabía también dictar, pero como no manejaba celulares, nada, aparte atrás tiene un cafecito, vas a raspar, me dijo, y raspó, es números que ves, me dictas, me dijo, he dictado los números, de vuelta me dijo, pues, el día siguiente, el día viernes, miércoles era ese día, entonces, jueves, no me ha llamado. ¿Todas esas tarjetas están hecho comprar, todo ese paquete? Sí, todo ese paquete. Hay 490 acá, todo en esas tarjetas y gastado. Después, el día sábado me ha llamado de vuelta, ya no me llamaba, estaba preocupado por vos, te he regalado mi plata. De vuelta me había ¿cuánto llamado. ¿Cuánto está hecho gastar? En total está 490. ¿490 soles? Sí, después. ¿En puras tarjetas? Sí, en puras tarjetas. Acá hay 20 soles, 10 soles, así me he hecho comprar, entonces. De vuelta me dijo, el día sábado me dijo, de vuelta me ha llamado en la mañana a las 8. Y me dijo, señora, ¿sabes qué? Tus primos no pueden estar por el banco, sino personalmente te vamos a entregar a tu casa, a tu domicilio, va a estar entrevistado por ATV, me dijo. ¿Ya? Por el canal ATV, entonces. Ya le dije, para eso tienes que enviarme 500 soles por Banco de la Nación, Gerard, en el nombre de Pedro Culca Aguirre, para la ciudad de Trujillo, para que nos dé permiso, para que pasemos por el aeropuerto, me dijo. ¿Cuáles no son los vouchers que has pagado? Porque son, este se llama, tienen que darme permiso, me dijo, para que pase. Estos 500 soles. Después se había equivocado, no era Pedro, no más, Pedro Sergio había sido su nombre, de ahí de vuelta no podían recoger la plata, seguro de vuelta me ha llamado, hazle corregir el nombre, por eso he dicho corregir el nombre por 250 para enviarme a pedido del banco. Es una cantidad de comprador. Sí. Ya. Total, ¿cuánto de plata se han llevado? Es total en esto hay 400, 500 más 490 son casi 1000. ¿1000 soles? Sí, en pasaje todo he gastado 1150 soles, he gastado en pasaje, sin tarjetas me he comprado también para llamar, también se lo había cuando he comprado 30 soles, después unos 3 llamadas nomás creo que he hecho a él mismo, después cuando llamó ya no había en mi tarjeta, no tiene saldo suficiente, me ha dicho de 30 soles y compró 120 soles, la han triplicado acá en la esquina y ya no había esa tarjeta también de mi celular para volver a llamar y no me escuchaba, ayer he llamado desesperado, mi esposo no sabe, está en su trabajo, por mis hijos yo me he arriesgado, 5 meses me voy a ganar, soy madre de familia, soy huérfana, no tengo a nadie.
100 soles para pagarme al banco. ¿Qué voy a decir? Te voy a ayudar, Dios mío, al pueblo que me escuche. Y cuando he llamado me dijo, han sido asaltados.